La semana que viene vamos otra vez a retomar, ya estamos retomando y le damos las gracias por participar. Este es un negocio pequeño, este es un negocio familiar desde que estamos al aire desde 1992 en esta misma esquina. Yo tenía un comentario con el concejal que tiene decía historia esta que esquina. Tiene historia, que venía desde pequeño, ¿no? Cuando sí. Estaba en la escuela. 9 años, 10 años. Y venía aquí al restaurante. Yo venía aquí, yo iba a la escuela esta que está aquí mismo, que se llama Meadow Lane Elementary, aquí en Hialeah. Y todas las mañanas el padrastro mío siempre me traía aquí como a las 7 de la mañana a comer desayuno. Y entonces cuando ustedes me invitaron a repartir comida el otro día, digo, venga acá, esto es tuyo. Yo venía aquí desde que yo tenía 10 años. Venía aquí. Cuando vino el alcalde, dice el alcalde, pero muchacho, esto tiene 100 años de estar aquí en la esquina. Oye, la comida siempre ha sido riquísima. ¿Y cómo muchas es gracias, el café que se está gracias. Tomando? Este café, no sé, parece que lo hizo la madre mía porque está riquísimo. ¡Buenísimo! ¿Te quedó? Yo lo conozco desde chiquito. Bueno, mira. ¿Sí? Oh my God, sí. ¿Cómo tú estás? Yeah. Aquí hay historia, sí. Definitivamente. Por café. Por favor, que es casado. Un hombre casado. No le busque problema. Eso que ve la historia también. Ya que ve la historia. Pero bueno, es bonito recordar, porque definitivamente recordar es vivir. Y aquí en Sanborns Café, 748 West 49 Calle, en el corazón de Hialeah, por Radio Luz Miami. Giovanni, cuéntanos de la Operation Back to School, porque muchas personas dicen, ¿y este año no van a repartir mochilas? Bueno, vamos a esperar. Todo esto tiene que tomar un poco de volver el orden. El orden, y yo creo que ya lo estamos empezando a tomar. Yo no sé cómo están los números de que tú siempre reportas, de cómo están las estadísticas, cómo están los números del coronavirus en este momento, pero yo creo que las personas tenemos más que todo que hacer conciencia, sí. Y si hacemos conciencia, yo creo que vamos a poder repartir las mochilas. Nosotros, concejal, repartimos alrededor de 3.000 mochilas el día de regreso. Nosotros tenemos el programa de regreso a la escuela, donde repartimos 3.000 mochilas, pero no de parte de nosotros nada más. Hay una serie de compañías de la empresa privada que nos ayudan, entonces nos llevan las mochilas, nos llevan todo, y nosotros la entregamos el día 2, en este 2 año, de agosto, el día 2 de agosto. El día de tu cumpleaños, el día justamente. De tu cumpleaños mío, lo hacemos y repartimos las mochilas, repartimos alrededor de 3.000 mochilas, hacemos una fiesta, hacemos un party. Si no se logra hacer la fiesta, si no se logra hacer el party, entonces lo que vamos a hacer es hacerlo como lo hicimos aquí, drive-thru. Exacto, la para que se llegue. Porque la mochila, de todas maneras, hay que recibir, o sea, el muchacho va a tener que ir a la escuela. Yo creo que aún no estamos preparados para que los muchachos sigan online, o sea, va a llegar un momento en que vamos a tener que ir a la escuela. Claro. O de la forma que está existiendo en las universidades, que son híbridas, que son mitad online y mitad en la escuela. No sé cómo se va a organizar el jefe de las escuelas para que nosotros tengamos un buen programa. Creo que nosotros en el estado somos los primeros a nivel estatal. El condado de Dade es el primero en la cuestión de educación. Sí. ¿No? Sí. Eso es importante, y sobre todo que recordándole a todas las personas que nos han preguntado por el Operation Back to School, sí se va a hacer, no se sabe de qué manera se va a hacer por el tema de que estamos pasando las fases. Estamos en la fase amarilla, donde el distanciamiento social es clave para poder pasar a esa fase verde y luego al azul, pero puede visitar nuestro sitio web www.tfkmfoundation.org o visitar nuestra red.